Yo reivindico el humor, primero para sanarme yo, luego para sanar a la gente, para reconciliar las polaridades enfrentadas, porque somos capaces de mucha generosidad y de mucha mezquindad. Podemos ser súper liberales y de izquierdas y al mismo tiempo de repente ponernos conservadoras, ¿no? Podemos ser muy feministas y pescarnos en un momento determinado en en una violencia sexista, simbólica, ¿no? Hombres y mujeres, ¿eh? Porque el sexismo nos afecta a unas y a otros, nos da a todo el mundo. No lo vivimos igual, ¿eh? Pero entonces el humor a mí me ayuda a reconciliar los contrarios y me ayuda, riéndome de mí, la gente lo recibe de otra manera. Cuando yo me río de mis paradojas, de mis contradicciones, la gente levanta menos las resistencias. ¿Sabes esto que es? Yo no soy racista, pero, ¿no? Pues hay mucho. Yo no soy sexista, pero, ¿no? Es que hay mujeres que no sé qué, ¿no? O incluso frases que todavía me ha tocado oír hace poco, yo pensaba que esto ya lo habíamos superado, del estilo de, es que, oye, un comportamiento súper machista, súper sexista, y era una mujer. Bueno, es como que perdonamos menos el machismo a las mujeres. ¿Por qué? Si unas y otros nos hemos educado en el mismo universo simbólico.